Día 30 de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, la comunión reparadora. Consagremos nuestros corazones hoy al Sagrado Corazón de Jesús y seamos personas piadosas y de bien con los demás. El Señor no nos ha llamado a crearnos expectativas en las demás personas. Él nos ha llamado a amarlas y perdonarlas. Sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, y perdonaos unos a otros, como Dios también los ha perdonado a ustedes en Cristo Jesús. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para confiar en el Sagrado Corazón. Amado Corazón de Jesús, tú permaneces como mi amante fiel y eterno. Aunque yo vaya dando tumbos por el camino del amor, tu amor. Quieres que yo dé mucho fruto, pero para eso debo vivir unido a ti, unido a tu Sacratísimo Corazón y a tu palabra, que es la semilla que alimenta al mío. Dame de tu fuerza, de tu coraje, de tu amor y de tu perdón. Necesito a diario esas cuatro cosas en mi vida para tener la dirección correcta. Quiero hacer de mi vida una vida de servicio, obrar bien por los míos y por mi prójimo, desvivirme por ellos como tú lo hiciste por mí. Al final de mis días, eso es lo que contará, no mi prestigio, riqueza, poder o belleza. Sé que quieres que construya mi vida sobre el amor que brota de tu Sagrado Corazón, que permanezca siempre firme y lleno de tu bondad. Confío en que tú me llevarás seguro con la fuerza sanadora que emerge de tu corazón. Confío en ti. Confío en tu amor. Confío en que me ayudas y me regalas tu bendición en todos los momentos de mi vida. Sagrado Corazón de Jesús, quiero amarte con verdadero amor. Amén. Oración inicial. Sagrado Corazón de Jesús, necesito de tu fuerza que todo lo restaura, tu poder que sana y libera y conduce por nuevos caminos llenos de bendiciones. Tú conoces lo que hay en mi corazón. Quiero amarte y servirte, no porque sea un mandato, sino porque lo acepto como una petición de amor respetuosa y lleno de gozo por hacer tu voluntad, la cual con ella siempre me diriges y quieres lo mejor para mí. Sagrado Corazón de Jesús, quiero seguir tus pasos, vivir lo que tú mismo viviste, amar lo que tú amas, despreciar el mal que te aleja de mí. Te amo, creo en tus mandamientos, que no son otra cosa que peticiones de amor que brotan de tu Sagrado Corazón. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Amén. Meditación para el día 30. El Corazón de Jesús y la comunión reparadora. Si quieres amar al Corazón de Jesús, debes comulgar su cuerpo muy frecuentemente. No eres digno, y para hacerla una vez al año, te sientes digno, no eres perfecto. Pero la comunión no es un premio, es un medio para llegar a la perfección. ¿Tienes muchos defectos? Para corregirlos tienes necesidad de la comunión. No son los sanos los que tienen necesidad de curación, sino los enfermos. ¿No sabes que la comunión borra por sí todos los pecados veniales y preserva de los mortales? Fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Amantísimo Corazón de Jesús, de ti provienen abundantes gracias, misericordia y perdón. Defiendes a los oprimidos, ayudas a los más débiles, rescatas a los que son despreciados. Una y otra vez intervienes en cada una de mis debilidades. Me acoges, me perdonas y me invitas a convertirme de corazón. Sagrado Corazón de Jesús, tú lo sabes todo. Tú escudriñas la profundidad de nuestros corazones y ves nuestro interior. Conoces mi debilidad. Quiero aprender a perdonar y a pedir perdón, a reconocerme pecador y no juzgar a los demás. Más bien acudo a ti, que eres la fuente de la misericordia, para que pongas en mí la gracia de ser misericordioso. Quiero saber inyectar esperanzas en vez de condena,
Derrama tu amor en mi corazón para solidarizarme con todos. No permitas que sea indiferente ante las personas que necesitan de una palabra de consuelo. Te suplico, oh Dios mío, que extiendas tu mano en estos momentos sobre mis heridas y sanarás con tu inmenso amor. Eres el dueño de mi vida, todo te lo entrego. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Meditación final. El Sagrado Corazón de Jesús quiere inspirar a los corazones de hombres y mujeres de nuestros días para que puedan estar fortalecidos ante los continuos ataques de antivalores de esta sociedad y además infundirles un gran deseo de llevar a cabo grandes obras de las que se creen ser incapaces de realizar. El Corazón de Jesús le dijo a Santa Margarita María Lacoque: «Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío». El Sagrado Corazón representa el amor de Cristo por toda la humanidad y nuestra devoción a Él es una expresión de nuestra fe en su misericordia. Oración de confianza al Sagrado Corazón para tiempos difíciles. Sagrado Corazón de Jesús, manantial divino de paz y sosiego, dulce santuario de descanso, ven a mi vida a traer paz a mi alma y a fortalecer mi espíritu, especialmente en esta situación difícil que estoy atravesando. Prometo, oh manso y sagrado corazón, poner todas mis preocupaciones y miedos en la herida de tu costado, para ser atendido de acuerdo con tu perfecta voluntad, que solo deseas mejor y más alto bien para aquellos que recurren a ti. Sagrado Corazón de Jesús, solo tu amor es suficiente para librarme de la ansiedad. Me rindo ante Él, aferrándome a la esperanza de una rápida resolución, confiando en todas tus promesas. Corazón de Jesús, en ti confío. Amén. Fuente: pildorasdefe.net